principal responsabilidad es velar por el buen cumplimiento de toda la normativa en cuanto a exportaciones, importaciones y la ordenación de todos los tráficos, tanto marítimos como terrestres, entre ellos el tráfico de ganado vivo de exportación. En el caso de las cargas de ganado, coordinamos todo lo que tiene que ver con la entrada, estancia y salida del barco, la gestión del movimiento de los animales en puerto y la gestión documental de la exportación. La evolución que ha tenido la legislación en cuanto a la exportación de animales por barco ha sido bastante relevante, poniendo el foco en el tema del bienestar animal. Fue en 2010 cuando el mercado español entró en el mercado del norte de África y Oriente Medio. Tuvimos una auditoría por parte de la Comisión Europea, hubo una serie de reuniones con el Ministerio de Fomento, el puerto de Cartagena fue uno de los puertos autorizados. De apenas existir a ser los últimos tres años el principal puerto exportador de ganado vivo de Europa. Es verdad que hemos ido un poco por delante de la legislación en cuanto a requisitos que hemos solicitado. Empezamos a invertir en instalaciones, dos plataformas de embarque, sombra para camiones, vado sanitario, contenedores sandage. Desde la Autoridad Portuaria de Cartagena lo que se hace es coordinar a todos los servicios de inspección. Los barcos de transporte de ganado hay dos puntos vitales que son sujetos de control y de inspección por parte de autoridades. Siempre pedimos que se anuncien con la máxima antelación posible. Capitanía Marítima comprueba que el histórico de las inspecciones que se le ha hecho a ese barco es lo referido a condiciones para la navegación y hasta la habitabilidad y seguridad de la tripulación. We are here 22 crew members and we have nine persons as a stockman to care of the animal. Before start preparing the cargo deck, we receive inspection from port authority and give clearance or permission to start preparing cargo deck. Usually after birthed, we start to receive the hay and fodder for feeding. We put it in the position, silo store forward and aft. We use the straw pellet because this tape absorbs the water, protect the animal from sliding. El puesto de inspección fronteriza del Servicio de Sanidad Animal da su visto bueno para que los animales puedan subir. Limpieza, desinfección del barco, que hay espacio suficiente para los animales que se van a embarcar, los dispositivos para tanto alimentación como suministro de agua están en correcto funcionamiento. Sí puede dar el caso que Capitanía indique que ese barco tiene alguna serie de deficiencias por las que prohíbe el comienzo de la operación hasta que pase una inspección y se subsane cualquier deficiencia. Y otro es las buenas condiciones para el alojamiento y la estancia de los animales a bordo. Y de eso se encarga el puesto de inspección fronterizo de sanidad animal. Comprueba que el barco tiene autorización de la Comunidad Europea para el transporte de ganado vivo, que puede ser a 1 o 5 años. Esa autorización puede estar dada en España o en cualquier otro país miembro. So after receive permission, we start bidding cargo deck and prepare to receive the cattle. Have a chief officer
He's the first person responsible about the animal. Every day we start feeding the animal. At morning time we give the fodder. At noon time the stockman going again to give hay for the animal. Need about 4 to 5 kilo per day fodder, and hay about 5 kilo. In afternoon they give it hay. Then at evening time they going again to give it fodder again. So we are feeding 3 times per day. We have on board freshwater generator, give it about 60 ton per day. Each cattle per head consumed from 25 to 40 liters per day, depending to weather temperature. We have thermometers, usually in summertime, temperature between 26 to 7 degrees. Finding any injured or ill, we have some special books like hospital. We put it alone and give it treatment and more care for. Usually we need from 6 to 7 days depending to weather. This ship have a speed about 12.5 knots. Sometime when weather good in summertime, we need 6 days. And in wintertime, sometimes we're facing a bad weather. So we delay 1 day.